cuando yo estaba pensando cómo escribir, qué escribir para esta antología, me estaba fijando en la obra de Antonio López, en todas sus pinturas, en todos sus cuadros, fantástica, impresionante, maravillosa que voy a descubrir yo. Pero me quedé con lo más real, que hablar de Antonio López de realidad es muy... puede ser una contradicción, pero lo de más peso que tiene Antonio López, la obra de Antonio López, es para mí una escultura que se titula Hombre y Mujer, y esa escultura precisamente son un hombre y una mujer desnudos. A eso escribí mi poema. Precisa mirada nos fecunda, silente ofrenda por la existencia, tus ojos abiertos a mis ojos, con la cabeza levantada, de frente. Tu presencia me enfebrece en el vuelo de magnéticas ramas, neuronas florecidas, pura luz, que deshacen mil capas putrefactas y me entregan en el beso de tus manos al hálito de genésica savia, abisal, siempre nueva, de ausencia que asciende y nos engrandece. Mírame a los ojos en tu dignidad excelsa. Dime que inició la carne su retorno al centro eléctrico del vacío, desierto circular entre las puertas abiertas de Ítaca, espuma de piedra y salitre de frente al designio del sol. Dime que tus pies, sus leves huellas, nos muestran el precipicio sin aire, la melodía prometeica de esta emoción que nos enlaza negando las pisadas. Y mírame a los ojos, con tan lúcida dignidad de montaña, en tu roble apariencia de insignificancia. Seré, otra vez, antiguo canto de sirena, oleaje decidido, marejada, brisa cíclica que desprende las hojas. Bueno, para escribir este poema, yo me he basado en un cuadro de Antonio López que se titula Niña bajo la ventana. Imaginaba las ramas desnudas y que tan alto un muro en el patio sostenía el cristal azul del cielo. Serás cuando te imagines, entre sus brazos la madre le susurraba en una canción. Escarbar en la pared, imaginaba, descubrir por sorpresa otro color, fijar párvulo en el lienzo con sus pequeñas manos, poliédricas caras de la realidad, un eje de la creación. Gracias.